¿Cómo se siente saber que se encuentra en San Miguel? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, pues es un clima muy caliente aquí en San Miguel. ¿Hace cuánto tiempo ha dejado San Miguel? Bueno, cada año vengo yo a visitar aquí, pues a mi casa. ¿En qué país nos visita? De pues Estados Unidos. ¡Qué rico! ¿Qué es lo que más le gusta de Salvador? Bueno, como yo decía, los climas, las personas, también tiene lugares bonitos, tanto lo que es la gente. ¿Y cuál es tu comida favorita de Salvador? Se puede decir que los vegetales. Me encantan los vegetales. También lo que le llaman la pupusa. ¿Le encanta la pupusa? Sí, me encanta. ¿Cuál es la pupusa favorita suya? ¿De queso? ¿De queso? Sí. ¿Por qué le gusta el queso? Pues no sé, tiene un sabor bien rico, aparte lo de su sazón que se le echa, pues, también lo que son frijoles con el queso. ¿Y cuánto tiempo le gusta quedarse en lo que es en El Salvador? Me gusta disfrutar, pues yo por 2 meses. ¿Dos meses? Sí. ¿Qué pronóstico tiene del Salvador joven? Pues he escuchado allí, ¿verdad?, que dicen que el Salvador joven aquí, el Salvador joven allá. Me encanta cómo es que esos chicos que son muy emprendedores tienen esa labia para ir a visitar, para ir a hacer entrevistas. Me encanta porque andan ayudando a las personas que lo necesitan. Andan entregando víveres a los niños, se preocupan por aquellas personas que no tienen. Así que es un proyecto muy bonito y yo los felicito. Gracias, gracias, señorita. ¿Y qué edad tiene usted hasta el momento? 20 años. 20 años. ¿Y qué es lo que hace en su tiempo libre? Estoy estudiando. ¿Qué estudia? Bueno, ahorita estoy en la universidad. Estoy a profesorado de matemáticas. Empecé a viajar aquí desde los 15 años. Sí, es muy bonito, bueno, me ha encantado y pues cuando tengo mi tiempo libre, viajo a El Salvador. ¿Y usted ha grabado alguna película? No. Pero sí, me he dedicado aparte ¿el modelaje? Del estudio, me he dedicado al modelaje. He estudiado para modelar, pasar en pasarelas. He concursado para de aquí de San Miguel, concursé. Me vine por un tiempo, se puede decir que por un año. Me ha encantado también lo de la belleza. También ayudar a las personas que lo necesitan. No me está preguntando, pero la verdad es que de la belleza me ha encantado, he disfrutado mucho, a pesar de que tengo 20 años, he disfrutado bastante. Gracias, gracias señorita por su entrevista, ha sido un honor poder entrevistarle, muchas gracias, bendiciones. Gracias igualmente y que Dios lo bendiga. Un saludito ahí para nuestro canal. Saludos, es El Salvador joven. Sí, un saludito ahí para nuestro canal. Bueno, un saludo para todas aquellas personas que están ayudando a las personas que lo necesiten. Es para mí un honor saludarlo. También me siento muy contenta al saber que ustedes están ayudando a las personas que en verdad lo necesiten. Me he dado cuenta también que están construyendo casas. Me encanta esa labor que están haciendo, porque a pesar de que hay unas personas que viven en un ranchito, existen aún los de que son de pajas, se puede decir que de palma.